Yo tomé la decisión de prepararme solo, buscando información de internet, videos en YouTube. Aparte, la regional nos ofreció, el ministerio en general nos ofreció, yo creo que muy buenas herramientas, los centros que se hicieron por vía Facebook y los centros que se hicieron en la regional. ¿Cómo se siente para las pruebas? Preparado, súper tranquilo. Ha sido muy complicado porque como no han habido profesores que den las clases, es demasiado complicado estudiar solo. Y con los videos que manda el MEP, algunos están un poco defectuosos, digamos. Entonces es un poco difícil. ¿Cómo se siente entonces tras esas circunstancias para estas pruebas que arrancan? Sí, más o menos, la verdad. Venimos a lo que podemos. Entonces la idea principal es pasar. Y ya después, si sale bien, mejor todavía. Al principio estoy estudiando sola y después asistí a los centros de la regional. ¿Y cómo se siente para ya asumir ya la prueba? La verdad no me siento totalmente preparada, pero ya no puedo hacer nada. Sí. ¿Con los compañeros se han reunido? Sí, con algunos. Me reuní con algunos. ¿Ha sido difícil este proceso? Sí, la verdad que sí, muy estresante. Así se expresaron estudiantes antes de comenzar la primera prueba de bachillerato este martes 30 de octubre en el Liceo UNESCO en Pérez Celedón. En esa institución aplican esos exámenes 230 alumnos. Para este día clave todo estuvo en orden. Se contó con toda la colaboración de la Dirección Regional de Educación. La experiencia ha sido, bueno, tranquila para nosotros porque sé que el peso de buscar los compañeros que nos colaboraran al cuidado de pruebas ha sido de la Dirección Regional. Pero también un poco estar en el pensando que si se iba a poder o no conseguir las personas que pudieran aplicar, pero gracias a Dios hoy estamos arrancando. En esta ocasión todos los estudiantes de undécimo nivel aplican la prueba. Todos los años los estudiantes que no hayan aprobado alguna materia de quinto no podían aplicar la prueba, entonces siempre al final en estas fechas habían un promedio de unos 40, 50 estudiantes que tal vez no venían a aplicar bachillerato. Este año sí, al abrir la posibilidad de que todos presenten todas las materias, aunque estén aplazados en undécimo, nos hace que venga la totalidad y son 230. Para este centro de educación de secundaria se contó con 12 aplicadores, el delegado ejecutivo y la colaboradora. Solo tenemos una funcionaria de la institución, el resto son principalmente docentes de escuela. Tenemos desde directores hasta maestras y profesores de otras instituciones, como por ejemplo tenemos una de la Asunción, del Colegio de la Asunción, hay de todo. Estos aplicadores, algunos son docentes y otros de varias profesiones, quienes fueron elegidos días anteriores. Bueno, la experiencia es sumamente interesante y primero, ¿por qué no hay que apuntarse? Más bien hay que pensar, apuntémonos, porque hay un compromiso con los estudiantes que tenemos que cumplir. Un compromiso, una ilusión, un temor de ellos, pero ese temor se debe convertir en algo agradable, que es lo más importante para cualquier estudiante. Entonces, tenemos que apoyar, y apoyarlo quiere decir venir a aplicar la prueba. Bueno, en los chicos de quinto grado están en un dilema por el asunto de bachillerato. Yo pienso que no debemos troncarle el derecho a que vayan a la universidad porque teniendo la fe que todos les vaya bien, lo vayan a ganar. Entonces, estoy aquí por eso, por colaborar. Por colaborar con ellos porque tienen la culpa de lo que está pasando. Pero se sumó a esta iniciativa A esta iniciativa de colaborar y ayudar. Me llamaron y dije sí. Entonces, nos vimos en el deber ya que nos llamaron y con todo el placer volvimos a nuestros colegios porque este fue mi colegio, ayudar en bachillerato este año. ¿Alguna vez le tocó una situación muy similar o es la primera vez? No, es la primera vez, sí, es la primera vez, asustada como los muchachos casi y emocionada porque es la primera vez, sí. ¿Les dieron alguna inducción de cómo se aplican, de cómo tienen que actuar? Claro, el día de ayer estuvimos en inducción en el colegio técnico y hoy llegamos tempranito para que el compañero nos volviera a ayudar con la que es la inducción. Las pruebas comienzan a las 9 de la mañana en los colegios diurnos y a las 6 de la tarde en los nocturnos. Debido a la huelga, los porcentajes de calificación cambiaron. La nota de presentación de las materias de décimo y undécimo equivale a un 60% del promedio final, mientras que el examen tendrá un valor del 40%. Mañana les corresponderá la prueba de matemáticas.